¿Qué tal amigos un gusto saludarles darles la bienvenida a este programa de consultorio fiscal igualmente a este año que está iniciando espero que para todos sea un año muy bueno muy productivo que tengan salud felicidad y hermosas sorpresas no ese es lo que les damos para este para este año a todos ustedes que fielmente están con nosotros en este programa de consultorio fiscal hoy estaremos tocando un tema pues es un tema que está teniendo mucho mucho auge en el sentido de utilizarlo, en el sentido de su regulación, en el sentido de todos los pormenores que hay que ir ajustando, ¿no? De lo que es el teletrabajo. Y para hablar de este tema, pues bueno, este, contamos con el apoyo del licenciado Tulio Antonio Salanueva Brito. Tuyo. Hola Miguel. Muchísimas gracias por estar en este programa. No, hombre, gracias a ti. Es un placer estrenar el año en un programa tan prestigioso y en nuestra alma mater. Gracias por la invitación, querido amigo. Gracias por estar en este, en este programa, amigo. Y pues bueno, esto del teletrabajo. Esto del teletrabajo que no es algo nuevo. Me explicó que, bueno... Primero, como, como, como que distinguiendo, ¿no? ¿Qué es el teletrabajo? Porque le podemos llamar que la mayoría nos gusta las las cuestiones estensajonas, ¿no? Del, del home office, este, eh, eh, el trabajo a distancia. Y pues bueno, lo que se está conociendo legalmente, realmente, ¿cómo tendríamos que llamarle para efectos legales, Tulio? Sí, Miguel, mira, eh, efectivamente, teletrabajo es el término jurídico uh -huh. que le dio el legislador al trabajo que se realiza en casa y que tiene un denominador común que es la subordinación como bien decías eh, el teletrabajo no es nuevo algunos efectivamente lo llaman home office o de algunas otras maneras Depende pero de la empresa no así es sí. la la empresa y el lugar en que se realice pero básicamente consiste en que eh, el trabajador hace un un, un sus actividades en un domicilio que no es del patrón, este puede ser el hogar o algún otro que esté destinado exprofeso para ese efecto. Insisto, es una regulación jurídica nueva, es del año 2021 y se adicionó el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo precisamente para prever esta modalidad. Ha estado en constante evolución, la ah. pandemia casi está a punto de, de terminar afortunadamente, ya no hay decesos que lamentar en este momento pero ha evolucionado conforme a las exigencias y a las necesidades propias de cada empresa y por supuesto de nuestras autoridades. Por supuesto, y, y, es, y este teletrabajo amigos, pues bueno, tiene tanto cuestiones eh, productivas, cuestiones positivas, cuestiones negativas e incluso cuestiones improductivas. Así eh, es. Son cuestiones que se han ido o que se van ajustando poco a poco, ¿no? Porque... Eh, recuerdo cuando vino el tema que por cuestiones obligadas, derivado de la pandemia, pues tuvimos que cerrar negocios, tuvimos que cerrar oficinas, y pues en algunas actividades, pues se, 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 se podía seguir trabajando a esa distancia, ¿no? Que todavía no sabíamos si era home office, si era teletrabajo, si era trabajo a distancia. Simplemente, pues ni modo. Y síguele trabajando en tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque si las oficinas no las cerrabas, pues eras multado. Era, era una cuestión obligada, derivada de la pandemia. Y ahí empezamos a aprender algunas cuestiones que pasaban, ¿no? Así es. Porque de repente, no sé, por alguna situación se requería eh, una, aunque sea con las distancias y todo una cuestión presencial, no tanto una junta, pero entrégame, te doy tan, tan, tan. tan. Y resulta que sí estaba trabajando, pero estaba en Cancún. Así es. No estaba en su casa. <laughs> Digo, está bien, pero no estaba en su casa, estaba en Cancún pero pues eh, eh, estaban los entregables estaba todo eso no dices bueno ahí encontró una particularidad otros a lo mejor sí estaban en su casa no trabajando y entonces eh, empiezan a ver todos esos detalles eh, eh, para efectos de como tú bien dices oye es, es, es el es, es el trabajador que no presta sus servicios en el centro de trabajo no pero no necesariamente tiene que ser en su casa no necesariamente tiene que ser a lo mejor en algún este restaurante en alguna cafetería en algún lugar distinto al, al, al lugar de, de residencia, ¿no? Puede estar, por ejemplo, como en este caso que es real, ¿eh? Estaba en Cancún y está bien, ¿no? Digo, pues bueno, el tema de trabajar a distancia, pues eh, las cuestiones electrónicas son fantásticas, son fabulosas, mientras haya luz y mientras haya internet, na, to, todo es fantástico, ¿no? Se va a la luz o no hay internet y entonces se vuelve todo caótico. Es correcto. Mm -hmm. Aquí no podemos decir o cuestionarnos qué fue primero, el huevo o la gallina aquí, primero fue la práctica, fue la necesidad derivada de la pandemia, y bueno, el trabajador tuvo esa idea junto con el patrón de trabajar desde casa, y posteriormente salió la regulación. Si consideramos que la pandemia comenzó en el año 2020 y la regulación jurídica la dio el legislador en el año 2021, entonces es claro que la práctica nos llevó, nos orilló. A abordar jurídicamente sobre este tema. Y como bien decías, vamos matizando y vamos aprendiendo en la práctica común. Hay particularidades que aún en este momento el legislador no ha previsto y prácticamente es el patrón y el trabajador quienes están abordando sobre las necesidades de esta modalidad de empleo. Como bien decías, puede ser una cuestión que se lleve en el domicilio. Eh, lo recomendable es que el patrón le dé al trabajador los medios para llevar esta actividad y no solo los medios materiales, también medios económicos. La legislación prevé que en el caso de que se utilice electricidad, que se utilicen medios de comunicación, sea el patrón quien aporte estas herramientas. ¿Por qué? Porque estamos ante una modalidad que solo se puede practicar en el trabajo administrativo. Tratándose de actividades manuales, de actividades presenciales, pues evidentemente no aplica esta esta denominación o modalidad de teletrabajo. Es eh, algo sencillo en la práctica, pero se puede volver complejo conforme se vayan dado, dando las necesidades y la práctica entre trabajador y patrón. Hay ejemplos emblemáticos, eh, hablábamos antes de entrar al aire de accidentes de trabajo, por ejemplo, del tiempo que se va a llevar una jornada laboral y de cómo se va a computar esa jornada laboral. Entonces, todas estas cuestiones y las que vayan surgiendo, pueden ser materia de regulación por parte de las autoridades. Claro, eh, yo creo que sí, hay, hay muchos puntos que regular, porque yo me imagino, es, digo, nada más me imagino, tú me dirás, yo creo que con anterioridad, Tulio, este porque como comentábamos, esto que hoy conocemos ya como teletrabajo, como una, como una figura jurídica, como ya un contrato en el cual se le puede denominar que es, el te, que es por teletrabajo, uh -huh. Eh, antes yo me imagino que pues alguna empresa, algún cliente te cuestionó y te preguntó, oye, yo estoy haciendo en, eh, eh, es, este negocio, pero que me preste el servicio, pues no sé, está en otra ciudad. Está, pues, a lo mejor, o en la misma ciudad, pero por cuestiones de distancia, porque pues a veces te, 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 te sale más eh, ir más rápido a Toluca o a Pachuca que ir de, este, de por ejemplo, de Lindavista a Acá este, en Perisur, ¿no? Por ejemplo. Así es, pero no solo. Entonces, perdón, pero entonces, entonces oye, ¿y, y, y, ¿y cómo le hago para regular? Si el centro de trabajo está en su casa. Eh, entonces, eran contratos, eh, yo creo que este, sí eran de trabajo, pero con algunas particularidades que pues no estaban contempladas por la legislación laboral. Y como que eran esos esos huecos particularmente a los que prestaban el, 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 el servicio de esa forma y este y, y, y bueno no había y ahorita pues afortunadamente los que lo hacían y ahora los que lo hacen porque como tú bien dices esto vino nos vino a enseñar también un este nuevo modo este a, a, a aprovechar más este modelo de trabajo ¿no? así es no solo existen antecedentes a la regulación propia del, del teletrabajo pero no solo en el ámbito nacional empresas transnacionales eh, que tienen la necesidad de contratar gente a distancia, ya utilizaban esta uh -huh. modalidad. La cuestión aquí es cómo se regulaba jurídicamente. Como no había una norma legal, la ley federal de trabajo todavía no tenía eh, esta adición que acabamos de mencionar, pues se considera y se consideraba en ese momento que los contratos son acuerdos de voluntades entre el trabajador y el patrón. Y por lo tanto, bajo esta modalidad, bajo este... Esta figura jurídica de un contrato entre particulares se regulaba cómo iban a ser las condiciones de trabajo. Ahora que entró en vigor la norma legal, las partes, el patrón y el trabajador, deben de someterse cuando menos a los requisitos que prevé el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, ya no es potestativo ni uh -huh. para el patrón ni para el trabajador las condiciones en que se va a claro. efectuar, sino que ya hay condiciones mínimas de protección, tanto para el trabajador como para el patrón, que deben observarse en este tipo ¿Por qué de dices modalidades. Mínimas. Porque es, lo, lo, es el estándar que deben observar al tener una relación okay. de este tipo. Esto no quiere decir... No, que no, sean poquitas. Esto no quiere claro. decir, por supuesto, que vaya a ser una limitante. Los trabajadores y el patrón pueden pactar condiciones más... Benefica siempre y cuando no vayan en contra de la norma que protejan y que beneficien este tipo de modalidad de trabajo. Claro. Y, y pues bueno, también yo creo que varios este, de los amigos que nos hacen favor de estar ahorita en el programa, pues están en, en esta situación y genera inquietudes, ¿no? Eh, y a lo mejor una recomendación, pues, leer la ley del trabajo en esta este parte del artículo 311 Pero ¿Alguna otra disposición que también tenga que ver que se vincule con este 311? Sí, claro, muchas, va a generar muchas inquietudes y, sobre todo, desafortunadamente, también generará por ahí algunos juicios en tribunales laborales. Pero efectivamente hay una norma oficial mexicana, había un proyecto que ya estuvo discutiéndose a suficiencia durante 60 días uh -huh. y que actualmente está en proceso de aprobación. Una vez que se normalice, que se emita la norma oficial en materia de teletrabajo, será un comple complemento a la legislación y las empresas tendrán que observar las características de este ah. instrumento jurídico para, por supuesto, llevarlas a cabo en los centros de trabajo y en los domicilios en los que se practique esta modalidad de teletrabajo. Claro, porque eh, varios de los problemas, es decir, bueno, este, por cuestiones de la pandemia, pues, y así como somos, los mexicanos de el apoyo y aparte la ley para el trabajo también establece solidarios ¿no? que, en el, que en estos casos el trabajador está obligado a apoyar al trabaja, al, al patrón así es Les digo cuando hay cuestiones este eh, eh, como en este caso que fue una fuerza mayor no una fuerza totalmente mayor. el el tema de lo que fue la pandemia el coronavirus es el caso fortuito y la fuerza mayor pues, se da cuando se se establece la pandemia no entonces por una causa de fuerza mayor entonces empezamos pero después nos damos cuenta que hoy estoy usando el internet de mi casa no Así es. Estoy usando la energía eléctrica de mi casa. Por ejemplo, mi computadora. Estoy usando mi computadora, ¿no? Y Así estoy usando, es. pues, este, mi mesa, mi sala, mi, ¿sí me explico? Mi, 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 cosas que son mías. Que, pues bueno, en, en, en un principio, pues, no pasó este, eh, eh, a mayores, ¿no? No pasó a mayores. Pero de repente empieza a decir, oye, ¿y todo eso qué, no? Correcto. todo eso qué? Este, ¿Qué hacemos? que este eh, cómo lo negocio con mi patrón que me dé pues, una parte del, del pago de mi energía eléctrica, una parte del pago de mi de, este, de, 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 de mi servicio, porque puede ser contratado por, te, por, te, este, por cómo se llama por, por, por los que te dan la telefonía fija, o puede ser por los que te dan también la televisión eh, de paga. Que ya incluyen, eh, pues ya sabes, ¿no? Todos los, los eh, diversos tipos de servicios. Entonces, oye, pues que coopere, ¿no? Para la, para, para la causa. Sí, varios elementos ahí a considerar. El primero, efectivamente, es que se trata de facilitar tanto al patrón como al trabajador este tipo de claro. actividad. No se trata de hacerla más nebulosa, más gravosa más para las partes, es correcto. Eh, de tal manera que en principio era así como tú señalabas, era un acuerdo de voluntades entre las partes, entre patrón y trabajador, y decían trabajo desde mi casa, y el trabajador generalmente aportaba eh, la luz, la, uh -huh. la, el internet, en muchas ocasiones su equipo de cómputo etcétera, el mismo inmueble no les por supuesto que que dar, digo. ahora con la regulación legal se exige que sea el patrón que en cuando menos dé las condiciones mínimas para realizar esta actividad. ¿A qué me refiero con esto? Pues evidentemente tiene que pagar la parte proporcional de electricidad, uh -huh. el internet, eh, proporcionar una máquina, una computadora, para que el trabajador pueda realizar su actividad, y a partir de esto se establecen las condiciones eh, para laborar. Aquí quiero llamar la atención de nuestro auditorio, porque efectivamente hay conflictos que ya se están... Eh, llevando a cabo que ya están suscitando por esta modalidad. ¿Cuál es la parte proporcional que debe de pagar el patrón respecto de la electricidad, respecto del Internet claro. para llevar a cabo esta actividad? Claro. Bueno, los primeros criterios que están surgiendo ya de tipo jurídico dicen que cuando menos el 60% del importe que eh, genere esta actividad debe de ser pagado. Por el patrón. ¿Y esto por qué? Porque presumimos que. A, a, a ver, amigo, el 60% del importe. Vamos a suponer que yo soy tu trabajador y estamos yo estoy en teletrabajo. ¿Sale? Y yo pago de energía eléctrica mil pesos. Correcto. ¿Tú me dices que es 600? Es correcto. O sea, a, a, así lo debo de entender, así lo debo de interpretar. Son criterios que aún no son obligatorios, okay. que están resolviéndose en la práctica, pero ya están sentando un precedente. ¿Y por qué es de esta manera, estimado amigo? Porque presumimos que alguna otra actividad que se realiza en el hogar claro. no forma parte de esta actividad laboral. Entonces, es una cuestión que también protege al patrón y que le da facilidad a los trabajadores. Pero a lo mejor tú como patrón dices, esa parte. "Oye Miguel, pero pues como que el 60, ¿no? Porque pues aparte pues en tu casa tienes dos televisores, el horno de microondas, Correcto. la licuadora, la plancha y ahí le vamos un ¿no? la, la, el, cómo se llama, ese para peinarse, la secadora, las tenazas que consumen energía eléctrica." Así es. Oye, y, oye, y para mí nomás tienes una computadora. A lo mejor tu cargador del celular, ok, te, te lo creo para que, la luz. para que me llames, pues cuántos focos usas para, para esto, ¿no? O sea, dejo eh, una lámpara y arejo una lámpara de mesa que okay, te, te la compro, ¿no? Dices, oye, pero como que si tú gastas mil y tienes dos equipos, y de mí, pues nada más es la computadora, el cargador, lo, lo que cargas de, de, del, del celular. Eh, cuatro lámparas vamos a, a ponerle, ¿no? Oye, ¿no te parece que el 60% es.? Ex... ¡Ay, tu refrigerador también, eh! No, creo que aquí. Eh, la prudencia de las partes es la que debe ponderar. Evidentemente, el trabajo en el hogar establece también un tema adicional, que es cuánto tiempo vamos a estar pegados a una máquina claro. o atendiendo la disposición del patrón, la ley federal del trabajo establece ocho horas como jornada laboral y por lo tanto a partir de estos parámetros se establecen los porcentajes que debe de pagar un patrón, pero insisto, habrá casos específicos en claro. los que el consumo de electricidad será mucho mayor por los insumos que tenga el trabajador ajenos a las herramientas del trabajo y pues ahí lo prudente es que las partes moderen. ¿Cuál va a ser la cantidad que se va a pagar? Insisto, se trata en todos los casos de facilitar. Estoy de acuerdo. De dar una pero, herramienta. Pero de repente, pues ya como que ya no me gustó que me hablaras feo. <laughs> y de repente se digo, presta oye, ah, oye claro. pues fíjate que pactamos de buena fe y todo, que de, los, de, de mis mil me dieras 300, ¿va? Así es. Eran 600, pero me diste 300. Pactamos, pactamos 300. Pero un día no me gustó cómo me hablaste, oye. Y de repente digo, ah, ese Tulio y y empiezo a lo cobrar, y si me ayudan me tantito... Me cobra lo chino. No, y si me ayudan tantito, ¿qué te digo, no? Sí, claro. Si aparte claro, me, claro. me ayudan, este sí, no te dejes, no sé qué tanto, y de repente digo, pues, no cumplió la ley con el 60%, porque me dio el 30, aun cuando hayamos pactado, ¿no? Y me obligó porque si no, pues no me contrataba. Y me, ya sabes, ¿no? Que para poder los pobrecitos, somos buenísimos, ¿no? No, mira, creo que evidentemente mm -hmm. se puede prestar al abuso. Claro. De ahí la importancia de la normalización. Insisto, está a punto de aprobarse una norma oficial en materia de teletrabajo. Y. Eh, particularmente los supuestos que tú mencionas, pues se deben regular en específico. Insisto, estamos bordando sobre una materia relativamente sí, sí, nueva sí, claro. y habrá casos en los que, evidentemente, el trabajador pretenderá abusar y, ¿por qué no decirlo también? El patrón, el dueño del centro de trabajo, eh, querrá excusarse de sus obligaciones y de ahí la importancia de tener una norma jurídica que prevea esos imponderables. Sí, porque a lo mejor estoy trabajando en un lugar como así, como estamos aquí ahorita y pues de repente pues este estamos bien todo en orden y pues me levanto por un vaso de agua y cuando me levanto chin piso mal y ya me torcí el pie por ejemplo y entonces eso es un riesgo de trabajo no es un riesgo de trabajo te compete observarlo bueno bajo, bajo responsabilidad aunque pues ya no tengo mi seguro social tengo todo eso no pero híjole si es un riesgo de trabajo y ya, ya entramos a otra materia, ¿no? un poquito más fiscal, el tema de que, oye, eso va a jugar para un, un este una prima de grado de riesgo, que es una declaración que ahora en febrero tenemos que presentar bueno, sí, que, a todos los patrones. Oye, ese accidente que tuvo Miguel, y, y tú de Jordi dices, oye, Miguel, si ¿sí es como tú dijiste, o andabas este jugando fútbol, <laughs> o andabas jugando en el jardín. Se puede dar. <laughs> y, 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 y ahora resulta que, pues, me dicen que tengo que descansar una semana. Oye, pero tú te bajas en la computadora, este, pero me dieron una semana. Tengo una incapacidad. ¿Me explico? Claro, claro Entonces, que sí. Son, 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 son muchos detalles y que, que, que creo que este, estamos aprendiendo. Eh, son, son vivencias, son cuestiones reales. Puede que sea real lo que me pasó. Más frecuentes de lo que claro, uno pudiera pensar. Puede ser que a lo mejor no, sí, no, no es cierto, ¿no? A lo mejor ya ves que está cómo son los chamacos, ¿no? Ahora con las televisiones, con las clases que se dieron a distancia. Este, pues ya ves que hasta ya hay eh, sistemas o, o programitas que hacían que ahí estabas, ¿no? Pero no estabas, ¿no? Así es, así eh. es. Sobre todo los jóvenes van innovando sobre cómo evadir este tipo de digo, ya sabes cuestiones, que ¿no? En cuestiones laborales, lamentablemente, y es una recomendación, amigos, de lo que estamos platicando, salvo tu mejor opinión, Tulio, este, es una nueva modalidad, digo nueva porque no era tan usual, ¿no? Aunque Así es. ya sabemos que es nueva, pero es nueva porque ya se ha vuelto más usual. Y además llegó para quedarse, ¿no? Estarás de acuerdo Exactamente. conmigo. Exactamente, porque también desde otra óptica muchos dirán, Oye, espérame, espérame. A lo mejor no se ha acabado completamente la pandemia, ya se va a acabar, ya no falta mucho, afortunadamente. Pero ¿qué crees? Oye, fíjate que me funcionó porque el tipo de servicio Así que hoy sí si se acomoda, podemos trabajar a distancia, ¿no? Y, y entonces me ahorro otros costos. Como Correcto, rentas, como así agua, es. Transporte, bla, 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 bla. Creo, creo que en ese sentido, estimado amigo, hay dos elementos a considerar sumamente importantes para nuestro auditorio. El primero es que, insisto, partimos del principio de buena fe. El trabajador considera que eh, va a efectuar o su trabajo en forma más cómoda y el patrón va a aportar las herramientas, pero además hay un elemento adicional sin el cual no consideraríamos que funcione esta modalidad. La, eh, la productividad que puedan tener las empresas y los resultados que les puedan aportar los beneficios económicos y, por qué no decirlo, sociales para el entorno del trabajador son elementos que hacen que el teletrabajo llegara para quedarse. Sin estos elementos, la buena fe y la productividad, no podríamos considerar Por una, una cuestión eh, perenne el teletrabajo. Claro, porque también tenemos que ver, como tú bien mencionaste ahorita, pues otras situaciones como decir, oye, mi tipo de vivienda, ¿no? Así es. O a lo mejor estoy en un lugar donde pues, estoy junto a una fábrica, estoy junto a algo y el ruido pues no me deja... Realmente concentrarme, ¿no? Sí, por eso la legislación establece que no solo el domicilio del trabajador puede considerarse teletrabajo. Algún otro lugar que las partes pacten y que no sea el domicilio de la empresa puede ser un lugar en el que se dé la modalidad de, te de teletrabajo, siempre y cuando se den las condiciones para efectuarlo en forma adecuada. Claro. Que no sea ni con M ni con H. Por ejemplo. <risa> <risa> que también se podría dar, no, no lo dudes, estimado amigo. Oh, sí, de, de, digo, quiero que nos pasa cuando en los viajes, ¿no? Es Estás correcto. Sí, este, por supuesto. Llegas y pues a bajar la computadora, etc. Que fíjate, es, es otra pregunta que te iba a hacer, perdón. O no, no se sé, iba a hacer un comentario. Bueno, aquí sería importante señalar que siempre y cuando el 50% o más del trabajo se realice a distancia, puede considerarse esta modalidad, sí. Si un trabajador efectúa un viaje esporádico una vez al mes o eh, algunos días y no excede el 50% de su jornada laboral durante un mes, no podemos considerar que haya esta modalidad de teletrabajo. Claro. O, o por ejemplo, ahorita que todavía este, se, se, se está dando en muchas empresas por situaciones de la pandemia y otras más, porque ya no nada más podemos echarle toda la culpa a la pandemia actual, hemos aprendido nuevos modelos de trabajo. Así y, es. Esa es la realidad, es. ¿no? en donde oye este a la semana nada más tiene que estar de forma presencial en las instalaciones de la empresa tres veces a la semana o dos veces a la semana, ¿no? Y ya es, ya ya se pactó así. Entonces está una parte en la empresa y una parte fuera. Ahí hay que tomar en cuenta ese 50%. El 50% casos, ¿no? así es. Más del 50% se considera teletrabajo. En el caso que tú dices, si son tres veces a la semana que estamos en el domicilio de la empresa, pues evidentemente hay una modalidad híbrida, pero no lo podemos considerar con los okay. requisitos y exigencias del teletrabajo. Oye, y, y, y en esto que, 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 que bien llamas una, una situación híbrida, entonces ahí también tendré un contrato que se ajuste, digo, que se ajuste a esta cuestión donde qué días estoy en la oficina, qué condiciones tengo cuando esté ahí y qué condiciones tengo cuando sea, aunque se considere teletrabajo, pero tengo que contemplar las la o, la o la parte eh, especial o específica de cuando esté yo en el centro de trabajo. ¿no? Así es, creo que es una protección que nos ha enseñado a lo largo de los años la experiencia que indudablemente se debe pactar en todos los contratos. Si va a haber una modalidad híbrida que no se adecue específicamente a todas las condiciones de, del teletrabajo, pues es conveniente tanto para el patrón como para quien desempeña la labor que hagan constar en las cláusulas correspondientes los derechos y obligaciones que van a derivar de esa obligación, sin considerar que se dan todas las obligaciones que establece esta modalidad de teletrabajo. Claro, eh, en, en, en esa recomendación que que haces, Tulio, eh, sería, no sé, a lo mejor abusando un poquito de ti, este, por ejemplo, algún, algún comentario en redacción, por ejemplo, no haciendo referencia a artículos de ley o nada más, sabemos que la ley está ahí, sabemos que la ley no la podemos dejar de observar eh, y lo que pacté, en un, en, o lo que sabes que en un contrato, pues debo de hacerlo también a la luz de los parámetros que me marca la ley y todo lo que marca la ley, ¿no? O si ese, tú sugieres que se hagan menciones en los contratos de los artículos, de los de los artículos que en su caso tengan que, que aplicar de, de, de la ley para el trabajo. No, claro, la recomendación siempre es, aunque no se mencionen los artículos, uh -huh. no podemos ir por debajo de lo que señala la ley como obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador. Cualquier cláusula que vaya o que dé menos prestaciones o que establezca menos obligaciones de las establecidas en la ley es nula eh, per se. Por lo tanto, la recomendación siempre será observar las condiciones y requisitos mínimos que prevé la legislación. Si no lo hacemos de esa manera, ya eh, comenzamos a generar problemas o a, a establecer eh, condiciones que van a... Llevar a la postre a una inconformidad tanto del patrón como el trabajador. Entonces, recapitulando, si bien es cierto, no es necesario mencionar específicamente los artículos de la ley, sí debemos observar las condiciones mínimas que establecen estos para poder elaborar adecuadamente un contrato. Que también esa es parte de lo que tú mencionabas de esa buena fe. Correcto. Eh, de, 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 Siempre bajo el principio de, no de la buena fe. No buscando los recovecos o, o como caigo en cuestiones abusivas ni por parte del trabajador. Ni por parte del patrón, ¿no? que aquí, y lo digo con el debido respeto, a veces es más por parte del trabajo del patrón, ¿no? eh, porque es quien tiene eh, como que esa encomienda de elaborar sus contratos, ¿no? Y sobre todo si consideramos que es quien tiene la mano eh, poder asesorarse mejor. Entonces, claro. evidentemente puede prestarse al abuso, y de ahí que la ley establezca que no se pueden pactar requisitos menores a los que señala la propia legislación por supuesto muy bien pues amigos eh, tomen nota vayan eh, analizando si es que ya sea que sean patrones o trabajadores consideraciones que deben de contemplar y de ver en los trabajos pero digo perdón en los contratos o si voy a optar por esta opción de el teletrabajo a, a, a analizar bien, porque, pues, bueno, esa parte discrecional pues no es tan abierta, ¿no? Hay que hacerlo a la luz de lo que la ley establece, en este caso, la ley Federal del Trabajo, ¿no? Es correcto. Y lo que el sentido común nos marque de lo que debe de ser, sin dejar de observar, esta legislación laboral, ¿no? La ley Federal del Trabajo y la normalización, la norma oficial mexicana que. Esta Está. próxima entrar en vigor. Esperemos que esté pronto, ¿no? Porque finalmente son regulaciones. Eh, vamos a ir ahorita a una pausa. Estamos aquí en su programa de consultorio fiscal hablando de lo que es el teletrabajo. En un momento continuamos. <music> Bien, pues ya estamos aquí de regreso en este programa de Constructorio Fiscal hablando del tema o tocando el tema de lo que es el teletrabajo con el licenciado Tulio. Muchas gracias nuevamente no, gracias, por Miguel. estar en, eh, con estos comentarios y claro, con la participación de todos ustedes. Eh, pues nada más, eh, recapitulando un poquito antes de la pausa, estábamos hablando del punto importante eh, de lo que es el contrato, no, la parte legal que debe de cubrirse, la parte de intención que debe de también tener tanto el patrón como el trabajador. Eh, perdón, yo iba más al tema del del patrón porque pues él es el quien, como tú bien decías, pues tiene más posibilidad de asesorarse eh, más cuestiones de poder. Eh, bueno, él tiene la responsabilidad de, de, del contrato incluso por la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? El mismo si mal no recuerdo el artículo 25, tú me corregieras. Sí, es correcto. El 25 de la Ley Federal del Trabajo establece que es responsabilidad del patrón el contrato escrito, ¿no? Así es. Este, ya también se manejan los contratos cibernéticos. Correcto. También se van, pero la firma electrónica. Exactamente, con las firmas electrónicas que ya se, este, ya se pueden hacer, los códigos hash y muchas cosas que, que te quedan esa seguridad electrónica para que después no haya este problemas de, de, sabes el tema de que no, pues no es mi firma, ¿no? Así y es. Y cuestiones como esas. Pero, pero lejos de eso y esa seguridad tan hermética o tan a veces tan quisquillosa o tan que andamos buscando, eh, no sé, es a lo mejor opinión tulio y más por lo que se, eh, esta vez se ley fue el del trabajo, me a su artículo 17, ¿no? En donde es pues, un artículo muy interesante el artículo 17, este, hasta la fecha este, llevo mucho tiempo estudiándolo, analizándolo y de repente me sorprendo más de toda la amplitud que tiene, ¿no? Y de los puntos que observa como la costumbre, la equidad, este, de cuestiones más legales como la jurisprudencia, los principios de justicia social que emanan del sistema constitucional, ¿no? Pero, pero, pero ahí yo creo que haciendo es en nuestro derecho ese principio de buena fe, aunado con eso y no buscando tanta cuestión quisquillosa, pues manejar un sentido común de lo que debe de ser, de no abusar ni de una parte ni de la otra, ¿no? Pero sí si resguardar eh, derechos y obligaciones correcto bueno, diría yo ¿no? si sí, el derecho del trabajo es un derecho social como bien lo decías eh, producto de luchas históricas ya. de mucho tiempo internacionales en todo el orbe se presentaron movimientos sociales que dieron luz a este tipo de legislación México fue uno de los pioneros con la Constitución de 1917 que protege precisamente las modalidades y condiciones en que va a trabajar una persona y derivado de muchos abusos, de latifundios, de explotación laboral, y precisamente es lo que privilegia la buena fe y claro. la productividad de las empresas. Claro, y, y la buena fe no, no, no implica este, pues, ni, brozo, ni mucho brazo derecho ni mucho brazo izquierdo, ¿no? Un equilibrio. Ese, exactamente, ese equilibrio que, que a veces es complicado, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar, y si, y sí, y sí, y sí, y sí, híjole. Eh, esa buena fe como que se empieza a disminuir a disminuir a disminuir y lo volvemos como que más como queremos que sea más hermético así ¿no? es como que estemos entonces así todos no y yo te diría estimado amigo no solo para las cuestiones laborales ah, o bueno. jurídicas no <laughs> mencionabas ahorita eh, a los chamacos de las escuelas de las universidades claro. valdría la pena comentar que también se presta al abuso en los exámenes por supuesto te habrá tocado que encontramos modalidades para abusar de esta facilidad claro. que nos da la tecnología. Claro, claro no, sí, yo, 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 yo creo que siempre viene una cuestión de, de, esa, de esa buena intención. ¿no? Correcto. Como trabajador. De facilitar la vida sobre todo, ¿no? Como de hacerla como patrón, más ¿no? simple, claro. Sobre todo cuando a lo mejor tenemos la posibilidad en desde los empeños de estar en los dos lugares. Así es. Porque si sí estamos, luego estamos, nos ubicamos en los dos lugares. Hay que conocer las dos facetas. Como de... trabajador y no es que lo deje ser los hijos. Las clases, en, cuando damos clase, nos contratan bajo qué régimen, ¿no? Así es. Como asalariado, entonces conoces Así esa es. parte también. Sí, por supuesto. Y, y, y pues bueno, entonces, eh, un punto importante que es también un pilar de nuestro sistema jurídico, la buena fe. Correcto. La buena fe de, de ambas partes y los cuidados eh, que deben de tener respecto a no, a no dejar de cumplir con lo que la ley establece, ¿no? Porque no basta la buena fe, hay que cumplir con lo que la ley este, establece, porque pues, bueno, esa buena fe pues también se ve reflejada en el, en, en, en el cumplimiento de lo que la ley establece, que a veces trae cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. ¿no? Y yo abundaría no solo no dejar de cumplir, sino documentar uh -huh. el cumplimiento de las obligaciones, tanto por parte del trabajador como del patrón. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la jornada laboral, por supuesto, se establecen controles para decir a partir de qué momento comienza la jornada y a partir de qué momento el trabajador tiene derecho a desconectarse de una computadora, de una máquina, siempre y cuando realice esta labor. ¿Y por qué lo digo? Porque también se han documentado ya en la práctica casos en los que el patrón exige que fuera del horario el trabajador atienda cuestiones laborales. Entonces hay que documentar en todos los casos. ¿Cuáles son las reglas y las modalidades en que se va a efectuar? como este, un, un, al, al, eh, Bueno, ahora que pues, todo mundo está encontrable, ¿no? Si no te hablan el número de tu domicilio, en, de, hablando de un teletrabajo en casa, ¿no? El de tu domicilio, pues el celular. Así es. Y entonces, o al móvil, ¿no? Te, te hacen la llamada. Oye, nada más este correo. Dos de ¿no? la mañana. <risa> <risa> nada, nada más este correo. Así nomás es. Nomás tantito, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues también... No no, no no olvidemos que esto, esto nos lleva a una nueva forma de incluso de respetar también esos tiempos porque incluso hasta presencial pasa eh sí claro y por qué no decirlo también el trabajador en ocasiones no está disponible cuando en teoría tiene que estar dentro de la jornada claro. laboral entonces siempre documentar las condiciones en las que se va a comunicar y, a, y, 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 se y va incluso a efectuar no sé esta. si estoy este, lo cobrando mucho amigo pero por ejemplo dependiendo de la situación por, o si tienes hijos pequeños y de repente pues hay las juntas de padres así es hay lo, los festivales y hay, hay actividades que tienen que ver con la escuela que siempre las escuelas recomiendan no, 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 no lo digo de manera este, indebida sino al contrario que los padres participen no porque eso fomenta también a los pequeños, ¿no? Entonces, esa parte también decía, oye, jole, como que también debe, puede ser contemplada cuando son el, los temas de teletrabajo, ¿no? Todas las particulares que se pueden dar, porque yo, yo bueno, yo creo que si estoy en una nueva modalidad, pues también debo de observar, no nada más el tema de que aquí estoy, de que está la computadora, ¿no? Y a lo mejor hasta frente de la cámara, ¿no? <laughs> Para estar para ver que estás para, ahí, para ver que estás ahí, ¿no? <laughs> y después de ir a la sí. Pero también hay otras. Si, si es un cambio diferente, pues también debe de haber algunas cuestiones que pueden ser contempladas, que también son parte de tu vida. Así es. Y, 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 y estoy hablando de esa buena fe y pueden ser totalmente eh, reguladas. Por ejemplo, eh, per, eh, eh, personas que estando en lo que conocemos como un sistema de trabajo normal, pero de repente, oye, pues tienes que irte tres meses este, a, a Campeche, ¿no? A trabajar. Y pues bueno, tienes que ir meses a Campeche. Ah, pero ¿qué crees? Para efectos de tu familia, eh, vas a tener derecho a, a dos vuelos mensuales de, de dos fines de semana para que los vengas a ver, ¿no? ¿Me explico? O sea, hay, hay cuestiones que son contempladas ya, pero en este caso, pues bueno, ya esto como que está más a la mano, ¿no? El tema de asistir a ese festival, de asistir a eso, que yo creo que también tenía, o sea, no estaría mal contemplarlas en la cuestión. Es. En ese acuerdo, ¿no? de voluntades para que no tengamos problemas. Nada más, insisto, igual, pues no abusar, ¿no? Así es. No abusar. Dijiste algo muy importante, estimado amigo. El sentido común debe regir en esta relación, pero además yo decía la productividad. Creo que quienes estemos, eh, hemos estado de los dos lados atendiendo un trabajo subordinado y también ejerciendo labores de mando, sabemos que no es necesario estar pegado claro. ocho horas a un escritorio para ser productivos. Por lo tanto, ahí... Eh, dependiendo del de resultado que dé una persona en el ámbito administrativo, en su labor, en el teletrabajo, serán las facilidades que podrá o no eh, contemplar el patrón en estos aspectos. Insisto, estamos bordando sobre elementos claro. nuevos, pero. Y, y esto que comentas, nada más es a, a, a pequeños ajustes, porque eh, ajustes, tú, mides el, tú mides la productividad de alguien, ¿no? Correcto. Oye, este sí, este no, tan, tan no, no. A, 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 incluso quien puede ser hasta más productivo. Eh, en cuestiones visionarias, ¿no? Pero a lo mejor eh, te, te escribe de dedito. <laughs> sí. y hay, no, en serio, se verdad, da y mucho, te escribe de sí, dedito, claro. te, te escribe <laughs> y entonces se tarda más en escribirte de dedito, en hacerte un escrito, un documento que. Son cuestiones que se prestan, ¿no? Así para, para el teletrabajo. Nada más esa manera de ejemplo, amigos, por favor. Este, lo, lo, que estoy, lo que estoy comentando en este momento. Y habrá quien, a lo mejor, en la secundaria, Si se llevó taquimecanografía como taller. Por supuesto. Y entonces. Que cada vez se utiliza menos. Por, por cierto, ¿no? Cada vez se utiliza menos claro. el teclado, ya la tecnología nos está rebasando a las generaciones. Por supuesto, de las pero, que pero aún así. Ta, 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 ta. Así es. Y aún cuando hayan los famosos este, programas que ya les, ya les dictas, ¿sí? Pues hay que revisarle porque de repente, pues, este, las palabras no son tan. No, claras, yo, ¿no? yo creo que además de eso, aquí intervienen cuestiones tecnológicas, ¿no? No es lo mismo proporcionar a un trabajador un Excel en una uh -huh. cuestión administrativa a proporcionar una paquetería contable. ...absolutamente completa... ...y eh, depende mucho de las herramientas que nos den... ...para medir esa productividad... ...y de las condiciones de igualdad que se puedan dar... ...entre un trabajador y, y otro... ¿no? Hay, ...hay elementos de medición... ...entre quien realiza el teletrabajo... ...y quien está en una oficina... ...y cuáles son los resultados que puede aportar... ...a la posibilidad... Ahí, ahí, ...ahí quiero abordar tu parte de contador... ...ya que también... ...somos colegas en ese sentido... Este, ...oye... Eh, pero si yo me llevo información, estoy en teletrabajo, ¿no? Y me llevo información, tengo la paquetería, es más, me conecto, ¿no? Ya ves que ahora hay cuestiones tan sofisticadas que me puedo este, eh, conectar y que aunque no tenga yo el paquete, ¿verdad? ¿no? Pero, pero hoy no la contabilidad tiene que estar en el domicilio fiscal. Eh, bueno, en teoría la contabilidad eh. física tiene que estar en el domicilio fiscal, mm. pero también sobre esa parte las autoridades han abordado que la mm. contabilidad electrónica ya es un requisito sine qua hoy en día de las empresas. Por lo tanto, ya no es tan riguroso el decir que la contabilidad está en el domicilio fiscal. La contabilidad se almacena generalmente en algún medio de recolección y se encuentra a disposición de la autoridad en tiempo real, conforme claro. las disposiciones fiscales. Oye, amigo, y si me voy a una cuestión de una fábrica, en donde, pues bueno, tenemos trabajadores de diferentes eh, funciones. El tema de que, bueno, pues no puedo hacer un teletrabajo con un operador de una máquina, ¿verdad? Así es. Ahí sí, pues este, ahí habrá habrá trabajos o habrá funciones o tipos de trabajos que no podrían estar en teletrabajo definitivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente, este pues es parte de la nómina y dicen que eres operador de una máquina. Y así es y tu contrato, pero pues te pagan y dicen que, les, que y después quieren simular que es un teletrabajo. Así pues, es. Pues, pues cae fuera de cualquier lógica, ¿no? No, en principio eh, la legislación está prevista para actividades administrativas, ¿Eh? pero no dudes, querido amigo, que la tecnología nos va a alcanzar, ¿no? La robótica ya en, en el futuro seguramente permitirá a un operador de una máquina eh, manipularla desde su casa, por ejemplo, ¿Eh? pero en este momento efectivamente solo se trata de cuestiones administrativas. No, y, y eso ya se da, hay muchas maquinarias que pues este, se descompone, te las, te las reparan a distancia. Así es. Eh, con los códigos y tantán. En materia de medicina ya hay médicos que operan de un lugar a otro sin Por estar ejemplo, presentes ¿no? en, 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 en el, el quirófano. Sectores, depende lo sofisticado que se tengan los equipos, eh, te los reparan a distancia, ¿no? Ya te conectas, tantán, y, y, y todo a través de sus claves para accesar y te hacen operaciones, ¿no? Por eso valdría la pena establecer que actualmente es trabajo administrativo, pero... No, estamos seguros de que en, en algún momento, el 300, 311 ¿no? de la ley federal Va enfocado únicamente a eso. Que bueno, también se guarda cierta lógica, ¿no? Así es. Este, porque si no fuera así, pues imagínate, ¿no? Se ahí prestaría veces, la a la simulación repente, y al abuso, claro. Sí, hay veces que de repente, pues bueno, hay que decirlo. Este, creo que tú más que yo, porque pues tú tienes las dos profesiones, yo nomás una. No sé, <laughs> tú vales por no, dos hombre, Tú eres el maestro de todos <risa> los <risa> Entonces, sentidos, querido dos, amigo. Tanto abogados como contadores, cuidado. <laughs> Así digo, es. Perdón, pero hay que decirlo también, amigo. Hay sí, que se que presta, decirlo. las lagunas sí, se prestan a que existan irregularidades y arbitrariedades y las hagamos mares. De parte de los lados, claro. Las hacemos así. Mares es. Y, así es. y entonces hacemos y decimos y dan, dan. Sin duda alguna. Y, 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 y yo creo que ahí es donde... Eh, y gente que estudia, eh, o sea, o puede tener grados académicos, wow, pero hace esas cosas, man. Así es. anda buscando esas, de hacer de un charquito una laguna y luego de la laguna un mar y, y ese tipo de cuestiones y de repente pues, este, pues esas ideas se venden, ¿no? Así es. Y son ideas que no son pierden todo lo que acabamos de decir, amigos, esa buena fe, esa cuestión de sentido común respecto a en este ámbito de, del tema laboral, contemplando la condición de trabajo, el tipo de trabajo, lo que dice la legislación, la situación particular de la empresa, <coughs> perdón, así como también la situación particular de mi trabajador. Así ¿no? es. Entonces, eh, perdón, que ese tipo de cuestiones, pues después son rebasadas por el tema de que es que dijo D, y es que dijo I, y, y es que tiene la O, y es que, Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando nos metemos a ser tan quisquillosos en ese sentido de la O, la I, la coma, el punto y esto, y eso ya, este, como, como abogados, este, pues es donde ya se empiezan a desvirtuar muchas cosas, ¿no? Se sí, se a vuelve abusos. un contrasentido. El derecho es un instrumento, no olvidemos, estimado amigo, que el derecho es un instrumento para. Vivir mejor, para que el ser humano viva mejor en sociedad. Cuando se presta a la simulación, al abuso, cuando se encuentran esas lagunas para cometer una injusticia, entonces se vuelve un contrasentido el uso de la legislación. Por supuesto, y aparte, eh, con todo respeto, no es tan difícil de advertirlo. Eh. Así es. O sea, que dice que esto, que el otro. Pues a lo mejor sí, y el derecho es el derecho y nos ponemos muy jurídicos, ¿no? Y la ley y la literalidad y no sé qué tantas cosas demarcadas por la constitución. Entonces de repente es donde eh, todo esto que se puede decir bajo una cuestión de buena fe, de hacer las cosas, como tú bien dices, finalmente el derecho viene para regular la vida del hombre en sociedad, ¿no? Y vivir mejor y Así estar es. mejor bajo una, y también trae un punto que se llama civilidad. Correcto. Es un punto importante el tema de la civilidad. Entonces se rompe todo eso, ¿no? Se rompen esos, esos, esos puntos. Basta darnos una vuelta por los tribunales laborales, por las eh, aún no próximamente extintas juntas de conciliación y tribunales laborales para ver cómo se abusa de todo claro. tipo de figuras jurídicas. Y de es civiles, lamentable. Bueno, pero en materia laboral creo que <laughs> claro, claro, buscamos claro. la laguna. Claro, entonces aquí también yo haría esa recomendación, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Este, digo, finalmente también estamos en nuestra máxima clase de estudios, tenemos que fomentar eso, pues, ¿qué te puedo decir? En ese sentido, somos este de la misma alma mater y la Orgullosamente. Esa, ¿no? Así es, eh, fomentar también eso, ¿no? No estarle buscando los, los, los puntos, porque, eh, como dice el dicho, el que busca encuentra, y le vamos a encontrar aparte, pues hasta no lo sabemos, ¿no? Pero no debe de ser así, porque de ahí entra otra cosa, ser y deber ser, ¿no? Así es. Y el resultado, sobre todo, es eh, atacar al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo jurídico de este país. Entonces, I'm, I'm, evitarlo I'm, en la medida de lo posible. Creo que me viene mucho la atención si, de por sí, en los modelos tradicionales que tra que traemos de la cuestión laboral, híjoles, es en cada cuestiones, en, en cuestiones, eh, yo lo he dicho siempre, supuestas planeaciones fiscales en donde lo que se busca es no tanto, si bien directamente pegarle al trabajador en este momento, pero si sí a la autoridad fiscal, cualquiera de que tiene que ver con el ámbito laboral. Y a futuro el afectado es el trabajador. Así es. Entonces muchas veces que algunos trabajadores pues reciban pensiones que no cumplan con la finalidad que es mantener su nivel de vida cuando ya no son productivos laboralmente hablando, ¿sí? este que es la, la finalidad de una pensión, ¿no? Así no es es. Cultivo, laboralmente hablando, ya sea por una cuestión de cesantía, vejez o alguna incapacidad permanente total, ¿no? este, Pues que se reciban esos montos, a veces, en muchos casos es porque algún planeador, alguno de sus abogados que mencionamos ahorita, algún contador de los que mencionamos ahorita, algún fiscalista, pues hizo algo que llevó a que ese trabajador, pues, tenga que seguir trabajando aún después de que ya... De, eh, en términos de ley, debiera de gozar y de mantener su nivel de vida porque se modifican en materia de seguro social en lo que es el salario diario integrado, ¿no? Que de ahí vamos a hacer la base de cotización y de ahí pues, se pagan todo lo que tiene que ver en cuestiones de pensiones. Y que abona, eh, querido Miguel, a un retroceso social, ¿no? A la inflación, a deuda pública eh, exorbitante y a capítulos negros en la historia de nuestro país el famoso outsourcing que como modalidad se prestó claro. muchísimo a la ilusión fiscal a la eh, al no pago de impuestos y sobre todo al detrimento de la calidad de vida de los trabajadores son claros ejemplos claro. de lo que no se debe de hacer para eh, obtener un nivel de vida y, ¿no? sí, y, y lo que se conoce como tú bien dices que pues no significa nada pero así le decimos es del outsourcing no <laughs> pero es los que suministran personal no es que sea ilegal no está mal pero la forma en que se hizo, buscando esos recovecos. Se abusó otra, de la figura jurídica, exactamente. indudablemente. No se usó adecuadamente. Correcto, la coincido figura plenamente para lo que es. Todas las figuras que establece la ley pues son legales y son para algo. Cuando no las usamos para lo que son y como son, es cuando vienen esos abusos que se mencionan y vienen esas repercusiones, esas afectaciones para todos, ¿no? Este, sociales y económicas, ¿no? así es. Sí uh -huh. señalaba el año pasado el eh, director del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, un detrimento multimillonario que se cometió en contra del instituto por el abuso de esta figura claro. jurídica y que se reflejaba, por supuesto, en el no pago de cuotas obrero-patronales y que estas cantidades no entraban a la cotización del trabajador, no lo hacían abonar precisamente para un retiro digno. Insisto, claro. es una, un capítulo negro. En la historia de nuestro país, el uso abusivo del outsourcing, que y como. Y eh, digo hablando profesionalmente, pues hay que ser este, honestos, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes lo hicieron, ¿no? Abogados y contadores y Así empresarios es. también, ¿no? Pseudoabogados y contadores, yo diría. <laughs> estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, porque no nada más tener un título profesional te hace ser abogado, Así tener es. Un, un grado académico este, de posgrado, especialista, maestría, doctorado. Te haces ser abogado. No estoy de acuerdo contigo. ¿no? Pues, además los resultados son evidentes, ¿no? Un detrimento económico importantísimo a la hacienda pública, eh, juicios interminables, saturación de tribunales y, sobre todo, la calidad de vida de los trabajadores que cotizaron en esa época no se reflejó correctamente en sus aportaciones y habrá consecuencias en el futuro inmediato. Claro y también ahí no, no, no hay que usar el, de, ah, pues el servicio que dan y que no hay medicina no hay pues por algo también no hay no hay que y digo si yo cumplo pues tengo derecho a exigir. Se vuelve un círculo vicioso no, indudablemente. Donde todos pierden. Así es. Todos Así como perdemos. No la pedinola, no que todos ganan aquí es no todos pierden. Y ¿no? todos ponen. Así es. Y y, y esto eh, por qué por eh, qué eh, este, vamos platicando de esto amigo porque este tema de teletrabajo por todos esos situaciones que faltan por regular, que qué bueno que se estén regulando y, y, y urge que se regulen, porque ya es algo que se está viviendo ya como un, no, no por un tema de, de, este, de pandemia, no por una cuestión de, pues bueno, nos quedó de otra y hay que hacerlo, ¿no? Así, prepárate rápido. Ya se está usando como una situación ya de contratación. Ya se usaba, pero bueno, insisto, ya se está usando de una manera formal. Por eso te preguntas un rato, seguramente alguien de nuevo te preguntó, oye, pues es que si sí nos acomodamos a trabajar, ¿no? Así es. Este, pues tengo una sucursal allá, pero pues, pues no voy a contratar y entonces o si sí quiero contratar, pero pues no voy a abrir una oficina nomás para dos personas y y cómo los contrato y estaban trabajando de teletrabajo, y empresas este, eh, también nacionales totalmente este, estructuradas, bien, se veían en esa necesidad, así es, porque no iban a contar toda una infraestructura. Tan, eh, en, en ciertos lugares entonces ocupaban esos eh, eh, lo que hoy ya se conoce como bueno ya se reconoce como teletrabajo no el famoso este eh, home office no así eh, es también se le llamó dependiendo este eh, bueno el, el lo que se llama home office. ahora ya este va siendo regulado pero también se está haciendo de mayor uso un reconocimiento consecuencia de una necesidad práctica. Primero fue la necesidad práctica y después la regulación legal. Y como comentábamos, esperemos que esto no se tergiverse, no se eh, tuerza. Por decirlo coloquialmente, y se vuelva una figura como la que acabamos, acabamos de mencionar. Creo que claro. tiene evidentemente más ventajas que desventajas el teletrabajo, y por supuesto que bien regulado y bien efectuado, insisto, abonará siempre a la productividad, tanto de las empresas como el bienestar del trabajador. Por supuesto, ¿no? Incluso en situaciones, negocios que se hacen con la computadora nada más. Así hay quien eh, te vende productos de la India este pero este son vienen de china vienen de este o pasan por otro país andan y nada más eh, lo coloca y lo que dice todo el negocio lo hace con una computadora y eso no está mal. Eso está bien, ¿no? Y a lo mejor no requieren ni trabajadores. Y lo está haciendo, tiene su cuenta de bancos, tiene todo, toda la, la, la cuestión cibernética y electrónica necesaria para hacer sus negocios. Y no está mal. Y, y, y sin embargo, pues, si emite comprobantes y si tantan, que los debe de emitir los FDIs, pues no tiene trabajadores ni tiene grandes activos. Pues ya tiene una presuntiva de 69. ¿eh, no? Entonces, eh, eh, es que, es que no lo hemos ganado. No Mira, creo que se dé. ¿eh? Yo, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, la burra no era... Is. Correcto. Decimos, así ¿no? es, así es. Y, y no solo en materia laboral, ¿no? Acabas de mencionar la materia fiscal, que es sumamente trascendente para claro. efectos tanto de las arcas públicas como eh, se ve reflejado en el bienestar social, ¿no? Es sí, un círculo claro. vicioso. Y la recomendación es este, eh, ver también el, los modelos de negocio que se pueden dar con el trabajo, ¿no, amigo? Así es. Porque también me, me, me puede quitar pues, que ya no piense yo en una oficina. Totalmente. Entonces, también crear modelos de negocios eh, bien, como debe de ser, co aplicando adecuadamente el teletrabajo. Este, pero que de alguna forma pues me permite distraer los recursos financieros que tenga, los pocos que tenga, eh, pues a lo mejor así nos tocó, <laughs> así nos tocó, así, así empezamos. Amigo. Sí, claro, en, claro, el, por el, supuesto. El despacho fue en casa de tu recámara Así ¿no? es, así es. Empezaste tú. Así madre. es. Así ahí se empezó el, 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 a prestar el servicio, ¿no? Es correcto. A ejercer la profesión. Absolutamente. Entonces... Pues este, antes en ese momento pensabas en la oficina o con los amigos, ¿no? Que vamos a hacer nuestro despacho, ¿no? Y pensabas en la oficina, ¿dónde? ¿No? Indudablemente creo que son áreas de oportunidad y uh -huh. mentes brillantes de este país que hay muchas, seguramente establecerán ahí eh, modelos de negocio y áreas de oportunidad para las diferentes ramas productivas. Claro, y al final del día, pues, también es una, es un sector empresarial que va a dar trabajo. Correcto. Y esto es una buena eh, herramienta. O una buena, una buena figura jurídica para poder hacer esos nuevos modelos de, de, de negocios, ¿no? Que va a dar trabajo que va a aportar, que va a generar riqueza y que va a aportar eh, a la hacienda pública siempre y cuando sea un negocio bien hecho que claro. abonamos porque así sea. Claro. Entonces también hay que ver ese aspecto. El tema de la parte eh, eh, productiva de de grande utilidad y de un ganar ganar no así es que ganar ganar es sí. el modelo de negocios actual ganar ganar exactamente que que ganen todos cómo poder utilizar este teletrabajo no este eh, que, que bueno antes era era pensábamos en costos por la visión que traíamos diferentes, ¿no? En decir, ¡híjole! Pues a lo mejor ya actualmente, pues con todo lo que son redes sociales, pues de repente te habla una persona que ni tú te imaginabas que el lugar existía, ¿no? Así en tu es. país y te, y te llamó. Un cliente del lugar más recóndito del mundo y perfectamente lo puedes manejar desde una computadora y con una modalidad de teletrabajo. Teletrabajo. Así es. Y, oye, ¿y el teletrabajo se puede dar a nivel internacional? Sí, claro. Antes de establecerse eh, por motivos de la pandemia ya era una figura reconocida, insisto, corporativos internacionales. Eh, voy a hacer un comercial. Twitter, por ejemplo, tienen contratados personal en México que por necesidades del servicio no tienen oficinas y que hacen su labor desde casa. Entonces, claro. antes de la pandemia fue un antecedente muy importante que no se encontraba regulado en la... Ley federal del trabajo, pero que justamente ya era una práctica o es una práctica común. Claro, y seguramente como, como, como comentaste hace un rato, ¿no? Eh, a, 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 a amigos que nos acompañan, este es importante ver que esos modelos de negocios, que esas mentes brillantes, que hay muchísimas en nuestro país, estoy seguro, y también a muchos los vemos en las aulas, ojalá fueran todos, verdad, este, pero si hay algunos que los vemos en las aulas, se les van a ocurrir grandes negocios aprovechando este tema del teletrabajo, ¿no? Correcto. Va, va, va a haber hay que verlo también desde ese punto de vista como algo, una herramienta este, eh, buena para hacer, para hacer empresa, para hacer negocios, para ser productivo. No tengo dudas de que así será. Hago votos porque ello suceda y nuestra alma mater la UNAM es semillero de grandes mentes que abonan al desarrollo productivo de este país. Claro. Y este bueno, ya sabes que siempre el tiempo nos va, nos va este, comiendo. Eh, ¿Qué recomendaciones, qué consejo, qué, qué puedes decirnos como un comentario final de tu parte, amigo, a nuestros queridos amigos que nos acompañan en este programa de Consultorio Fiscal? Pues agradecerte antes que nada la invitación a estar en la máxima casa de estudios, en la radio y la televisión más importante de nuestro país, y señalar que el teletrabajo es una área de oportunidad, es una herramienta que bien utilizada puede abonar al desarrollo productivo de este país y que por el contrario cuando se preste al abuso a la corrupción a cuestiones sin sentido pues estará condenada a desaparecer eh, con la regulación que actual tenemos, que actualmente tenemos hago votos porque no sea así que eh, las cuestiones que pudieran prestarse a un abuso o a un no reconocimiento de derechos se legislen o se normalicen correctamente y que esto sea para bien del Desarrollo económico de nuestro país. Muy bien, eh, pues yo me sumo a tu comentario y, y también a los amigos televidentes cuando eh, eh, les, les sugerimos que conozcan esta figura, que conozcan esta figura, que la vayan, que la vayan madurando, que la vayan tomando en el sentido que debe ser, creo que es un, creo que es un buen, es un buen este, eh, es una buena herramienta. Y a los que nos contraten de esta forma, pues también informarnos, informarnos para que, porque de repente romper paradigmas o esquemas ya tradicionales donde queremos esto, queremos lo otro, o ya sabemos que debe ser así y cambia, pues como que de repente hasta nos pone en un punto incómodo. Por no informarnos, por no saber, ¿no? A veces el tema es ese, es ese no saber. Este creo que no es una figura indebida, es una figura buena y pues bueno, que va a traer muchas cuestiones positivas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo totalmente contigo. Muy bien, pues nuevamente. Amigo, te agradezco mucho que estés nuevamente en este programa apoyándonos con tus valiosos comentarios. Muchas gracias. Espero que eh, vuelves a, eh, a contar con tu, con tu presencia en este programa de Consultorio Fiscal. Cuántas veces me invites, estimado amigo, y hacer el reconocimiento de que además has sido mi maestro en todos los sentidos. Y claro. feliz año para ti y para todo nuestro auditorio. Igualmente para ti, para tu familia y para todos ustedes, amigos, que nos hicieron el favor de acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias. Este... Tengan un buen año y pues bueno, por este momento soy Miguel Ángel Martínez U. Me despido de ustedes y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Hasta el siguiente programa.